En el Correo Carmelita, ubicado en el centro de Caracas, se desarrolla la inauguración de una exposición gráfica que conmemora 20 años de los días 11, 12 y 13 de abril. Daniela Rodríguez nos informa. Adelante, Daniela. Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Acá se desarrolla la inauguración de la exposición 20 de abril en gráficas, una exhibición que realiza el Ministerio de Cultura junto a Hipostel para explicar mediante imágenes, videos y textos aquellos días de abril que marcaron un antes y un después en la historia de Venezuela. Acá está el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y nos brinda más información. ¿Podría comentarnos más respecto a esta exhibición que explica la historia de Venezuela, esos tres días que fueron fundamentales para que el pueblo saliera a las calles a defender su soberanía? Bueno, el Correo de Carmelitas, aquí en la esquina del mismo nombre, en el centro de Caracas, muy cerca de donde se dieron los principales acontecimientos de hace 20 años, abrió sus puertas a esta exposición, a la que pueden asistir los venezolanos y venezolanas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. De modo pues que tenemos un espacio donde podremos pasear y observar con serenidad y reflexión una parte muy importante de nuestra historia. Es mentira que los seres humanos tenemos que olvidar nuestro pasado y solamente pensar en el futuro. Para poder tener un futuro tenemos que tener claridad acerca de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Un árbol que no tiene raíces es débil y se cae. Un pueblo que tiene conciencia de su historia tiene unas firmes raíces y por más fuertes que sean las tempestades que les corresponda vivir, siempre saldrá airoso. ¿Qué es lo que ha pasado con el pueblo venezolano? Por eso es muy importante invitar no solamente a los espontáneos ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, sino a los profesores, a los maestros y maestras, a que traigan a sus estudiantes, con la autorización debida de sus padres, por supuesto, a los abuelos y a las abuelas que lleven a sus nietos y nietas, a los padres que traigan a sus hijos e hijas, para que vayan acercándose a este capítulo tan importante de su propia historia, de la historia de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a estar todo este año en esta sala que gentilmente Hipostel, con la autorización y el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, nos ha brindado, y vamos a actualizarla a medida que nos vamos aproximando a los 20 años del paro sabotaje petrolero, que es una fecha también importantísima. Después del golpe de abril, no es que sus promotores reconocieron su error, se dieron golpes de pecho y tuvieron propósito de enmiendas, ¿no? Trataron de enmendar fue sus errores dentro del error mayor, y fueron por una segunda andanada en el paro sabotaje petrolero, una verdadera puñalada en la yugular de la economía venezolana, que fue clavada con el fin de derrotar a este pueblo, que no se dejó derrotar tampoco. Así que están todas y todos invitados a lo largo de este año para conocer estos espacios. Hay fotografías, videos, reproducción de portadas de periódicos, libros, caricaturas, documentos que son de un valor incalculable para que no nos vuelva a pasar lo que en un tiempo, por candidez, ingenuidad o sencillamente porque la historia así lo dispuso, tuvo que atravesar este pueblo derramando sangre y perdiendo de su seno a valiosos compatriotas en cuyo nombre también estamos aquí de pie rindiéndole homenaje. Muchísimas gracias. Escuchamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Esta exhibición conmemora 20 años de un pueblo que no se dejó engañar. Al contrario, salió a las calles a defender la soberanía y en menos de 48 horas revirtió un golpe de Estado. Esta es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos el paso a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.